Yo era un nen que tenía unos monitores que me enseñaban durante unos 4 años y va a arribar una edad que dije, yo por qué no puedo enseñar a los nens como me han hecho a mí. Y bueno, va a comenzar durante una vegada a la semana y ha comenzado ahora todos los días, todas las horas ocupando la mayor parte de mi tiempo libre. La qualitat és el segell marca de la casa, és marca del Consell i ha de ser també la marca de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona. Apostar pels joves de territori, que en molts casos tenien unes formacions molt reduïdes i unes experiències laborals pràcticament inexistents. Llavors vam apostar per aquest programa de qualitat en el qual tècnics de la Fundació fan un seguiment continuat i individualitzat de cada un dels monitors de territori. D'aquesta manera que agafem aquests joves de territori, els obliguem a fer formacions de planificació, de recursos metodològics, de psicologia de l'esport, sempre de forma individualitzada i amb grups com a molt de 3-4 joves, perquè aquesta intervenció sigui el més digna pels nens que la reben. El més important és que estem aquí per donar una formació a uns nois que tenen moltes ganes, que s'ho mereixen i que tenen una actitud brutal a l'hora d'intentar aprendre i d'intentar formar part d'un col·lectiu nou, el qual els hi aportarà molt i al qual també ells aportaran molt. Un xaval entra en una actividad abierta, se forma con nosotros gracias a la fundación y luego, si este chaval vale y está interesado y motivado, puede llegar a trabajar dentro, llevando grupos o montando estas actividades abiertas, y muchas veces son referentes para otros chavales, de decir, bueno, casos, bueno, ejemplos de éxito, ¿no? Bueno, vamos a hacer la actividad hoy, la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el partido. Vamos a hacer un partido, una situación en la cual Anas va a ser el tutor de Joc, ¿de acuerdo? Quedan 3 minutos, Anas. Los dos equipos tienen 5 faltas. Este equipo gana 3-2. Bueno, en el Convivint Esportivament soy entrenador de artes marciales, exactamente de boxeo. Es muy divertido, la verdad, es mi primer año, una armonía tan grande con los chavales, no pensé que íbamos a pegar tanto, que iba a ser tan armoniosa la clase, tan amigable, ¿no? Que nadie se queda fuera, sino es como una piña, todos juntos. El primer año que estuve en la fundación, estuve trabajando con los niños más pequeños, de guardería, más o menos. Estuve trabajando en la fundación ahora con niños de primaria, haciendo patinaje, y trabajo de lunes a viernes en varios colegios para que aprendan cómo se patina, valores, no solo vean que hay que portarse bien en los colegios, sino que hay que respetar fuera de los colegios, y entonces pues intentamos que no haya tanto falta de respeto a las personas mayores o a las compañeras. Los cursos que estaba haciendo me han servido para autocontrolarme, a tener más paciencia, a no ser una persona tan nerviosa, y porque en verdad soy súper nerviosa y me cuesta mucho expresarme y eso, y he aprendido mucho eso. Ya fa 2-3 años que formo parte de la entidad de Cruïlla, que he fet també el d'entrenador de futbol sala, el entrenador de bàsquet, y avui en dia estic en 2 o 3 projectes més, que seria el de tutor de joc, el de monitor de bastants esports, i també que estic fent amb Cruïlla un projecte de curtmetratges. Yo creo que es un gran éxito porque estamos consiguiendo que muchos jóvenes del barrio se formen y después puedan trabajar dentro de la fundación llevando grupos de extraescolares, o en este caso ahora empezarán los primeros tutores de joc. Jóvenes que al principio eran usuarios de actividades, gracias a una formación de tipo corta que te sacas un pequeño título, puedes empezar a dar tus primeras experiencias laborales. És important que ells sàpiguen i tinguin la sensació de que no estan abocats al fracàs. A partir d'aquí, els col·loquem com a ajudants de monitor a una de les activitats. Si com a ajudants de monitor el monitor de referència ens diu aquest nano
té una responsabilitat alta i mostra molt d'interès per l'activitat i té un potencial, li donem el següent pas, que el següent pas és que passi a ser monitor. Aquests que tiren i que són molt responsables tenen la següent oportunitat, que és ser coordinadors de centre, que ja fan mini reunions acompanyats dels nostres coordinadors, amb direccions, amb presidències de les AMPAs i una miqueta tenen un càrrec que els dona certa seguretat. En aquest cas, i egoístament parlant, crec que a tots els formadors i a tota la gent que es trobi amb ells en el futur els hi aportarà moltíssim, perquè ens sorprenen. Una empatia amb la canalla, una empatia amb la gent que és molt difícil de trobar, una intel·ligència emocional que és molt difícil de trobar en uns altres barris als quals no li donem aquest valor. El objetivo de este curso es para formarme de árbitro de fútbol sala 5. Hemos estado haciendo los reglamentos, la teoría, cómo se debe de pitar, cómo se debe de colocar la mano, cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto. Tengo una amiga que trabaja en federación de árbitro y en verdad es un curso que me gusta hacerlo porque me gusta mucho el deporte y soy entrenadora también de fútbol y he entrenado un equipo en el Babar de mi barrio también y eso. A mí me gustaría ser, bueno, seguir siendo monitor de tiempo libre, pero en un futuro me gustaría ser profesor de gimnasia, porque a mí los niños es lo mejor que hay para mí. Els projectes que estic fent ara m'ajuden molt a aprendre tant jo com a poder ensenyar als nens. Créixer com a persona, créixer en valors, apartar-me de la gent que no em correspon, perquè gràcies als projectes, gràcies a les activitats que estic fent ara, sóc una, diguem, entre cometes, més bona persona, diguem, i més aprenent en valors i tot això. Thank you.